A la edad de 5 años, murió mi padre en una manifestación de campesinos en San Salvador, y mi madre quedó viuda con 10 hijos. Entonces, y estaba lo fuerte de la guerra. Pasaban los operativos por nuestro cantón, el Conacaste. Y mi mamá, no, ella nunca se salía. Decía, yo tengo muchos niños, nunca pensó que podría pasarle algo por tener niños pequeños. Entonces, una vez en un operativo nos llevaron a un solo lugar a toda la gente del cantón y nos pusieron en fila que nos iban a asesinar el ejército. Entonces, y nos dijeron, esa vez no pasó nada, no hubo nada, no mataron a nadie. Pero nos dejaron sentenciados que si nos volvían a encontrar en el cantón nos iban a asesinar. Entonces mi mamá tomó la decisión de venirse a la Laguna Seca, que es un cantón más arriba donde estamos ahorita. Entonces aquí vivía el abuelo, que era el padre de ella. Y estando acá venía un operativo y entonces aquí nos llegaron en la mañana y tocaron a la puerta y salió mi abuelo a abrir y venía la guardia con los de orden de todos los cantones de alrededor. Y ese día solo estábamos 3 hijos con mi mamá, que éramos los más menores. Yo soy el número 9 de 10 hermanos. Mi hermana estaba como de 3 años, yo tenía 5 y medio. Ese día a mi mamá la llamaron a solas y la interrogaron y la estuvieron interrogando, la dejaban venir adentro de la casa, la volvían a interrogar y así. Y pedían allí qué querían para ella a los demás efectivos de la guardia. Y unos de ellos decían, dejémosla, no le hagamos nada a la señora, tiene los niños pequeños. Pero otros decían, mátenla, ella es la mamá de los guerrilleros y no puede quedar viva. Y entonces ese día, ya la última vez que la llamaron, ya no volvió a entrar a la casa. Entonces ya nosotros, los 3 hermanitos, vimos que la llevaban y nosotros seguimos detrás de ella a un lugar como de unas 2 cuadras después de la casa de acá. Nos dijeron que si no nos regresamos nos iban a matar. Entonces nos regresamos y ya no supimos más de mi mamá. Entonces se llegó la tarde, noche y nada. Entonces unos primos empezaron a buscarla y como a unas 4 cuadras, 2 cuadras más después de donde nosotros nos quedamos, la encontraron, que ya la habían estrangulado, la habían violado y la habían colgado en un palo. Entonces, después de eso, bueno, nosotros como estábamos pequeños, al final nos dormimos, la trajeron en la noche a este lugar donde estamos, la trajeron. Había una canoa de agua, antes la gente usaba unas canoas de madera para guardar agua. Arreglaron esa canoa y allí la usaron de cajón y la enterraron a un ladito de acá, que después vamos a ir a conocer. Allí la enterraron y bueno, aquí quedó ella, aquí el lugar donde ella nació, aquí quedó. Y después de eso nosotros ya quedamos solos, solos con el abuelo. El abuelo también le perdonaron la vida. Y después de eso quedamos solos y bueno, con el abuelo nomás, ¿verdad? Él era un anciano ya de casi de 80 años. No pudimos quedarnos con él porque él ya no podía con nosotros. Entonces, después de eso, nos fuimos donde una tía más arriba, en el mismo cantón, más arriba, estuvimos un tiempo con ella. Pero después vino una tía de más allá, que de otro pueblo, que se llama Suchitoto, y nos vino a traer. Nos fuimos con ella. Después de eso, vamos a vivir con unos tíos. Y después los hermanos mayor deciden buscarnos un hogar a cada uno de los 3 hermanos, que éramos los más pequeños. Después de eso, cada quien en su lugar. Yo sufrí mucho porque yo viví en bastantes, bastantes lugares, porque pues sí, no tenía un lugar fijo donde vivir. Ya cuando tenía 14 años, esto sucedió cuando yo tenía 6 años, más o menos, 6, de 5 a 6 años y medio. Yo a los 14 años decidí mejor venirme de regreso a la montaña y me incorporé a la guerrilla. Ahí anduve los últimos años.
Y después de eso, bueno, ha sido sufrimiento, me fue sufrimiento nomás. La guerra, sobreviví tantas, bastantes ataques militares, pero bueno, se firmó la paz. Después decidimos, hay una pequeña ahí, historia de que mi mamá a los 36 años decidimos venirla a sacar de acá de la tumba y misteriosamente no encontramos nada. Tenemos solo las pertenencias, la ropita y todo eso porque ya no encontramos nada de ella. Y no sabemos qué pasó ahí, si fue que algunos nos dicen de que quizás la sacaron, los mismos que la asesinaron la sacaron después, pero nosotros creemos que ella era una mujer buena y que como creemos mucho en Dios, nosotros creemos que ella está en un lugar mejor y eso es lo que mejor queremos pensar, que ella no la encontramos porque está en un lugar mejor. Entonces, es un poco de la historia sobre mi madre que la mataron acá y nosotros como sobrevivientes de la guerra contando esta historia. Es una parte de nuestra historia porque si la comenzamos toda no terminamos hoy. De Yo todos. era el número 9 de 10 hermanos. Mis otros hermanos mayores ya andaban, uno estaba en San Salvador, que era comando urbano. Los otros se habían metido por lo mismo, de que si te quedabas en la casa, o sea, te mataban. Entonces ellos tomaron la decisión de tomar las armas también y incorporarse a la lucha. Entonces ya con mi mamá solo estábamos los tres más pequeños. Entonces mis hermanos ya estaban en las montañas y uno de ellos, uno murió en el 83, otro murió en el 85, otro murió en el 89. Otra de mi hermana que por la misma pobreza y por la misma guerra murió de una enfermedad, de un sarampión. O sea, murieron cuatro, hemos quedado seis, todavía vemos seis. Todos vivimos en diferentes lugares, los seis hermanos que habemos. Siempre, siempre, siempre venimos en la época de que celebran una fiesta acá, venimos siempre a la tumba, solo que hoy la tumba está vacía. O sea, está siempre allí la cruz y todo, pero ya mi mamá, como sacamos la ropa, la tierra donde estaba está, pero la ropa la tenemos nosotros, los huesitos ahí están consumidos. Pero siempre venimos porque este es nuestro lugar de donde salimos antes. El gobierno, hay una organización que se llama Pro Búsqueda de las Víctimas de la Guerra. Entonces ellos nos propusieron que si queríamos exhumar el cuerpo, entonces unos estábamos de acuerdo, otros no, pero la mayoría estuvo de acuerdo, entonces los demás decidimos también va sacarla, pero yo así personalmente yo no quería porque este es el lugar donde ella nació, entonces yo me parecía que ella estaba en el mejor lugar, que estaba descansando en su lugar. Entonces pero los otros hermanos habían decidido que sí, entonces todos al final decidimos lo mismo. Entonces la sacamos, vea, vinieron los forenses y hicieron todo el proceso y la exhumaron, pero misteriosamente se encontró todo como habían dicho de que estaba, que a 90 centímetros de hondo, que al lado de un palo de aguacate, todo se encontró, la ropa, el color de la ropa, era el color que se había dicho, estaba el color intacto, estaba la ropa, los quiebres de la ropa, todo intacto. Pero misteriosamente solo se encontró la ropa y no se encontró nada, nada, nada de hueso, ni pelo, ni dientes. Y entonces para nosotros nos parece algo misterioso, ¿va? Que no se haya encontrado nada. Entonces yo ahorita estoy queriendo tomar una decisión de volver la ropita, las cosas al mismo lugar, aquí a este lugar, porque hemos tenido así como, no sé, como que mi mamá no está tranquila porque la sacamos, porque desde que tenemos la ropa en la casa se oyen cosas misteriosas, como ruidos, como se siente como presencia, yo he sentido que me han tocado como en varias veces. Entonces vamos a tomar una decisión y regresar la ropita a la tumba donde estaba, porque creo que mi mamá, quizás por todo que sus hijos han quedado en la montaña. Perdón.
sus hijos nunca se enterraron, se los comieron, no sé, los sopes, los chuchos, y entonces creo que ella siente que no era necesario que ella irse a otro lado si mis hermanos han quedado en estas montañas. Entonces pensamos regresar sus pertenencias a su lugar. Entonces queremos reunirnos los hermanos para tomar una decisión y regresar las cosas a su lugar, porque creo que ella estaría más a gusto acá. Ahorita estoy esperando que un hermano viene en agosto que trabaja en un crucero y hablar con él para tomar la decisión y regresar a enterrar las pertenencias al lugar acá de donde ella salió. Entonces ahí es tomar la decisión entre los hermanos para traer la cajita, enterrarla de regreso acá. Uh-huh. Y ya solo es la ropita, porque los huesitos aquí están consumidos. Uh-huh. Yo me siento bien tenerlo allá porque es lo único que tenemos, porque yo estaba tan pequeño que no recuerdo casi nada de ella. No recuerdo nada de ella más que el trágico día ese que vinieron a sacarla de acá y la asesinaron. De ahí no me acuerdo, no físico, nada de ella, porque estaba muy pequeño. Y el único recuerdo es la ropa que tenemos allí, pero yo prefiero que esté en su lugar. Ella no está en paz. A mi mamá le enterraron unos primos, por cierto, uno es Genaro, que anda con nosotros acá, que más adelante creo que va a dar su historia él también y va a contar un poco de lo que pasó. Ellos la encontraron a mi mamá y ellos la enterraron. Entonces, por medio de ellos fue que nosotros también supimos en qué parte específicamente estaba ella enterrada. Entonces, así es como dimos con su tumba. Entonces, ellos son los que saben más la historia porque ellos la encontraron y saben cómo fue todo. Yo en esa época estaba muy pequeño, poco recuerdo, pero sí lo más fuerte lo recuerdo, que aquí en este lugar, aparte de mi abuelo y mi mamá, estaba una muchacha que se había acompañado con un primo mío, que ese día yo, como estaba pequeño, sentía un miedo, entonces me escondí en una cocina, y cuando estaba en esa cocina, entraron los guardias con la joven que estaba, por cierto, recién casada, tenía como 14 años, pero se había casado con un primo. Y yo en esa época era un niño, no sabía nada de la vida. Y fui testigo de la violación, que todos, la guardia y los de orden, violaron a la joven esa. Que fue algo duro para mí y que ver todo eso, porque yo veía que ella sangraba, porque era una joven. Sangraba y yo no entendía qué era lo que le hacían, porque yo era un niño. Algo que traumante también, que queda en la mente de uno, que es lo que uno más recuerda, lo traumante cuando uno es niño, ¿va? Sí. Ver ese tipo de cosas. Y al final yo, no sé, esa vez yo, no sé, hice ruido y me descubrieron que estaba escondido allí, y me sacaron de la cocina donde me había escondido, donde presencié todo ese acontecimiento. Y son las cosas que más recuerdo, que es ese día que mataron a mi mamá y la violación de esa prima, que fue el mismo día. Y de allí hay cosas que no recuerdo. Ya no recuerdo haberla visto muerta, haberla visto que la enterraran, eso ya no lo vi. Creo que fue lo mejor, porque quizás tuviera un recuerdo más duro. Verla visto muerta, ya no, yo no recuerdo ya eso, y creo que fue lo mejor. Sí, usted era un niño. Sí, era un niño, 5 años y medio. Sí. Porque soy de a finales del 73 y a mi mamá la mataron en enero del 80 cabal, tenía como 5 años, 6 uh-huh. casi. Entonces, pocos recuerdos, pero los que recuerdo son los más duros. ¿Cómo era para usted dormir en el monte cuando andaban en la guinda? ¿Sí? Era terrible porque siempre estábamos escondidos en el monte y los zancudos,
Si hacíamos bulla o llorábamos, nos tapaban la boca porque no podíamos hacer bulla porque nos encontraban. Era duro, era duro. Y aguantar hambre también. O sea, aguantábamos hambre porque de la casa salía uno con lo que tenía puesto, a dormir a los zanjones, a las quebradas. Entonces era una situación bien dura. Yo estaba pequeño, me acuerdo que cuando hacíamos bulla o llorábamos, más yo que era un poco de lloromba, nos tapaban la boca porque si por un niño que lloraba, podían descubrirnos a todos y nos mataban. Entonces era duro, era duro. Y, o sea, ojalá que jamás. Por eso nosotros, esta historia uno no lo hace para que la gente le tenga lástima. Esto es contarlo para que la gente sepa lo que pasó aquí y que a ningún país, a ninguna gente le deseamos una guerra, porque la guerra es lo más duro que hay. Y esto lo contamos, esta historia, para que no se repita, que no vuelva a repetirse. Nosotros del día que la llevaban, que llevaban a matarla, hasta acá llegamos, acá nos amenazaron y de acá regresamos otra vez a la casa. Aquí ya no supimos nada de ella, para dónde le dieron. Yo siempre creí que le habían dado acá, pero hace 6 meses vinimos a una conmemoración de una masacre allí y hasta ese día me di cuenta que dónde la mataron, dónde la encontraron los primos. O sea Sí, que que aquí fue la última vez que vi a mi mamá, en este vellito cabal, exactamente.